nada, casi nada. Afiche tranquilo. Bueno, mi gente, estamos aquí en el parterre de Aguadilla, Puerto Rico. Aquí cubriendo un ratito la actividad que nos tiene aquí acostumbrado ya el alcalde de Aguadilla con música y de todo un poco. Yeah.
yo quiero un juego. Juega, Villar. Despierte, tu hambre es mi hambre. Gracias a todos también from the people from outside to the US. Welcome to Aguadilla. Thanks a lot for being here. Gracias. Bueno, en lo que continúa el espectáculo, vamos a un segmento musical y seguimos en breve con esta actividad rumbo a los 250 años. Ya. Aguadilla, ciudad de encantos, donde hasta las piedras cantan. Pero esta noche, señoras y señores, lo que hay son unas voces que son peñones, voces poderosas. Hoy, mucha sangre joven. Bueno, gente, estamos aquí cubriendo esta actividad. Por tu senda amor, y te la cosecha.
muchísimas gracias. Para mí estos aplausos significan doblemente porque Aguadilla es el pueblo de mis abuelos. Aquí fue donde me crié. Aquí fue donde me crié, donde me gradué de Rainy School, donde gané mi primera competencia de canto y supe que quería ser cantante. ¿Qué pasó? Y bueno, y ha pasado pues muchos años y hoy, gracias a Dios, pues vuelvo aquí con el sueño realizado. Muchísimas gracias al municipio de Aguadilla y al alcalde, el señor honorable Julio Roldán. No saben la emoción, un aplauso, sí, por favor. No saben la emoción que siento al poder estar aquí para devolverle a espacios como este tipo de espectáculo que poco a poco se ha ido perdiendo, pero gracias al municipio de Aguadilla por traerlo nuevamente, ¿verdad? Y hacer que esto sea posible para todos nosotros nuevamente. Mica fue, gracias. Mica fue una mujer con propósito que logró todas sus metas y una mujer que perteneció al Puerto Rico de Rafael Hernández, de Bobby Capó, de Silvia Rezar, de Rafael Cortijo, por decir unos cuantos, ¿verdad? Todos orgullos nuestros. Y antes de cantarles esta próxima canción, yo quiero contarles una anécdota de los comienzos de la vida de Mirta Silva. Ella comenzó a cantar en Nueva York a los 15 años y debutó en el Teatro Atlántico y hubo una guarachita, un pregón. Pero antes de cantarla, quiero decirles, ¿verdad?, que todo lo que yo voy a cantar ahora lo hago en el buen sentido de las cosas y si ustedes se van para el otro lado son ustedes y no yo. ¿Ok? Vamos allá. Bueno, maestro, ¿cómo dice ese tumbadito? Métame el bongo ahí. Métame la percusión. Soy el limpiabotas, traigo a Carmelita, traigo crema negra, traigo crema blanca. Soy el limpiabotas. Si tú quieres que el zapato quede limpio y con su brillo, hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo. Hay quien dice que este oficio no requiere condición, pues en verdad yo les digo que nací con vocación. Ay, pero muévete muchacho, méteme el cepillo, dale duro al trapo pa' que saque brillo. Coge grasa y unta, toma un poco más, frótame la punta y dame por detrás. Pum, 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 pum. Cuando ella terminó esa canción, una señora que salió así a sola y le gritó: ¡Ay, qué cosa más mujer, más horrible! ¿Cómo cantar semejante cosa? ¡Hoy es Viernes Santo! Y Mirta, siendo Mirta, porque Mirta tenía un temperamento, ella le contestó: pero señora, si usted es tan católica, ¿por qué no está en la iglesia en vez de estar aquí metida dentro metida? Imagínate tú, con 15 años, esa fue su respuesta. Porque Mirta, ¿verdad?, tenía un temperamento pues terrible, pero por eso llegó a donde llegó, y más en el tiempo, ¿verdad?, donde ella vivió. Y ella hizo muy famoso muchos números de Rafael Hernández, y con esta canción fue que ella lo conoció, porque le cambió una de sus letras. Según ella, se la mejoró. Póngala ahí, maestro. Yo tengo ya la casita que me la dio el home release, y un catrecito con chinchas para ti y para mí. Será un nido de ratones con un olor infernal para que los cobradores no vengan a molestar. ¿Cómo dice? Ahora seremos felices, ahora podemos gozar y quemar un alambique negro para verlo destilar. ¿Cómo dice? A la 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 la. Que Dios nos saque de pena negro y nos deje descansar y dormir suelta negro sin tener que trabajar. Y cuando Rafael escuchó eso, se la encontró en una fiesta y él le dijo: óigame,
Usted es la atrevida esa que se ha puesto a cambiarme mi... Usted debería estar... Usted es bien atrevida, usted me ha cambiado mis canciones. No, el atrevido es usted, porque usted debería estar orgulloso que yo le puse mis letras a su porquería de música. Con mujeres como esa es que uno echa para adelante. Esas son las mujeres que echan para adelante en la vida, que tienen la fuerza de palabra. Tú quisieras, vamos a darle un aplauso, claro que sí. ¿A ti te interesaría cantar en el Cuarteto Victoria? Ah, pues imagínate, y lo demás es... ¡historia! Y bueno, hay una canción por ahí también que ella hizo muy famosa, de Rafael Hernández, porque ella le cantó hasta los tartamudos y esto fue un éxito grandísimo con el Cuarteto Victoria, y dice así: yo soy tartamuda, yo no sé hablar. Puede darle más rapidito. Con ustedes, que calamidad. Yo tengo miedo, pero de verdad, que un gallo se me salga al cantar. Yo sé que ustedes me perdonarán. Dale ahí sin miedo. Lo mismo músico y la orquesta. Yo no sé qué da. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me enojé. Caramba, ya me disgusté. Porque sé que no me toca tan la música. Ya me enojé. Caramba, ya me disgusté. Porque sé que no me toca tan la música. Bien. Y bueno, ahí tienes una de las cancioncitas, ¿verdad? Uno de los comienzos del Cuarteto Victoria. Y los dejo, señoras y señores, con Francisco Zamora, a lo que voy y les traigo algo chévere. A cambiarse de ropa, porque prepárense. ¿Uy? Esto es un desfile de moda lo que viene para acá hoy. Esta mujer tiene un ajuar. Esta mujer tiene un trailer lleno de ropa para moderársela a ustedes. Así que ustedes prepárense. Esta picardía de Carla Marín realmente a mí me parece fantástica, ¿no? Es una chica que tiene, a su corta edad, como que tiene a Mirtha Silva metida por dentro. Ustedes no piensan. Claro que el cuerpecito de Carla Marín versus el cuerpecito de Mirtha, ahí hay como un tema. Pero indudablemente estamos bien contentos de estar aquí, de poder llevar a cabo este espectáculo al aire libre y en el parterre. Porque no estamos en cualquier sitio. Estamos en un lugar espectacular. Esto es un lugar de jardines, de senderos, que desde el 1882, digo, esta información ustedes la saben de memoria, ¿no? Pero, honestamente, esto es una de las bellezas que tiene Puerto Rico, que a mí me parece que es un secreto que debemos comunicar, porque esto está espectacular. Hoy, no sé cuántos llegaron temprano. Levanten la mano los que llegaron temprano. ¿Y cuántos de ustedes pudieron disfrutar del espectacular atardecer que esta producción coordinó para ustedes hoy? Este es el patio de ustedes. Usted no sabe, la productora, la diva Elenir Cadilla, lleva un mes cuadrando ese atardecer. Llama por aquí, llama por allá, y finalmente un atardecer de fotografía, de postal. Así que en ese sentido ustedes tienen una bendición de poder vivir en este pedacito de tesoro que tiene Puerto Rico. Rafael Hernández, que es el segundo protagonista de esta noche, es nacido en estas tierras, en el barrio Tamarindo. Eso también lo saben ustedes. Rafael Hernández es uno de los compositores, si no el compositor, que tiene la mayor cantidad de canciones registradas. 5,000 canciones están registradas a nombre de Rafael Hernández. Guarachas, sí, lo pueden aplaudir sin problema alguno. Ese jibarito tiene que estar dando brincos allá arriba. Guarachas, boleros, danzas, villancicos, plenas, zarzuelas, operetas. Lo que este señor no escribió es porque es una composición que no existe. Hoy, esa música, esa energía,
está en la voz de Carla Marín. Y por eso estamos bien contentos, todos los colegas que estamos aquí hoy en Tarima, porque es un espectáculo que se le rinde tributo a los grandes. Hoy, en la voz de Carla. Hay unas canciones de Rafael Hernández que tienen doble sentido. No sé cuántos de ustedes lo saben. Y estos temas, Mirtha, desde que los escuchó, pues los empezó a cantar. Por ejemplo, Chupa Chupa. Eso es de Rafael Hernández. Déjamelo ver. Y no estamos hablando del atardecer. Mis tres novios. Entonces, este asunto del doble sentido para Mirtha era una bendición. Entonces, Mirtha es una mujer espectacular. Es posiblemente la extranjera más exitosa que tuvo Cuba. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso. La gente pensaba que Mirtha era cubana. Nada que ver. De ahí es que ya viene el título que es la verdadera reina de la guaracha. La reina del doble sentido. La reina, bueno, ya tiene muchas cosas dobles también en su vida, ¿no? ¿Verdad? Su cuerpo. Entonces, pero Mirtha, en adición a todo esto, era cantante, compositora, vedette, comentarista de radio, comentarista de televisión, productora, y fue la primera chismóloga de Puerto Rico. Con el cuento de la bola y la cosa. La próxima canción es una canción que marca la vida de Mirtha. Sin embargo, fue censurada inicialmente. Esta canción, ella la escribe inspirada en una mujer que conoció en Cuba. Conocida, que la catapultó porque fue una de sus canciones favoritas, más famosas, conocida como Chencha la Gamba. Ese era el nombre de la señora. Así que esta es la canción que inspira esta música que se dio a conocer en La Habana, y el aplauso es para Carla Marín. Thank you.
Bueno, mi gente, estamos aquí en el cuartel de Aguadilla, Puerto Rico. Ustedes sabían que Minta Cinta también fue la primera mujer percusionista inscrita en la Federación de Música de los Estados Unidos como timbalera. ¿Sabía? Y hablando de pioneras, aquí ustedes les tengo tremenda sorpresa. Aquí se cuenta con nosotros la primera timbalera puertorriqueña inscrita. No, perdón, inscrita no, perdón, becada. Me quedé con Mirta. Becada de la Universidad de Berkeley. Mi gente, un aplauso, por favor, a este gran talento boricua. Con ustedes, Zaira Pola. ¡Súmale, mami! ¡Aguadilla! ¿Dónde está la gente linda? ¿Lo vas a marcar tú? Vamos a darle. Oh,
eso es fácil. Si se quiere despedir, chau, che, que se vaya. Un aplauso para Sara Pala. Muchas gracias. Quiero que le demos un aplauso a Carla Mari, por favor, que se sienta. Estamos aquí en honor a quien honor merece, Mirta Silva. Como bien han escuchado, toda esa historia tan maravillosa, ¿verdad? Una mujer que rompió esquemas. Una mujer que en los años 40, en el siglo XX, fue la mujer que más vendió discos. Imagínense qué brutal. En los años 40, tú ser la mujer más dura de la época. Y esa fue Mirta Silva, siendo la directora de orquesta en aquella época. Cuando la mujer no tenía ni voz ni voto, ella apostaba a ella. Y yo, Zaira Pola, también quiero hacer lo mismo. Y lancé mi disco de salsa, donde no solamente estoy cantando, sino que tocando y dirigiendo también orquesta. Porque la mujer sí puede. Así que un aplauso para Mirta. Y ahora quiero aprovechar esta oportunidad tan bella que me ha dado Carla Marí y la producción para poder darle un pedacito de ese disco que se llama Te va a gustar, que está en todas las plataformas digitales. Y uno de los temas que compuse se llama Polita, porque a mí me dijeron, quité este instrumento que solo es para hombres. Y como a Mirta, yo también no quise creer ese cuento, porque entiendo que la música y el arte es una expresión del alma y para nada tiene que ver con géneros. Así que la mujer puede hacer esto y todo lo que se proponga, ¿verdad que sí? Pues denme un aplauso y con ustedes le dejo esta canción que la titulé Polita, como me dicen cariñosamente, y habla de mi historia. Así que escuchen bien la letra y espero que les guste. Polita. Buena vida. Saludos para todos. Sueño era tocar el timbal. Sufrí de prejuicios y de mucha maldad. Me decía, muchacha, eso es pa' hombre nada más. Pero mi corazón latía, el tiqui
Muchas gracias. Oiga, señoras y señores, que se escuche ese aplauso. Ven acá, muchacha, ven acá. No, no. ¿Tú te crees que con esa ropita y ese sombrero tú te vas para tu casa así de fácil? No. ¿Qué? Mira, ahí te tenemos un micrófono porque esto es una producción de abundancia. Aquí nada se escatima. Entonces, yo quiero aprovechar, ¿cuántos de ustedes habían visto a este pedazo de energía en tarima? ¿Verdad que es una cara posiblemente fresca para muchos, verdad? Entonces, te pregunto, este es un negocio, sobre todo la parte de la percusión, vamos, de varones. Entonces, me imagino que para ti ha sido súper fácil, como eres una mujer guapa, ¿verdad? Por favor, brevemente, ¿cuál ha sido el reto mayor como mujer timbalera? Sí, definitivamente esto es una lucha continua. Aquí hay muchas mujeres, ¿verdad?, que pueden asentir conmigo. Pero yo siempre aprovecho para explicar que cuando yo hablo del machismo, no es tirarle a los hombres. No, 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 amamos a los hombres. El machismo, ¿verdad?, en su palabra como tal, no quiero encerrar en géneros, sino machismo en forma de ideal, ¿verdad? Hay muchas mujeres machistas. No se no tiene que ver con género. Y mi mensaje va a eso. No tirarle a nadie, sino vamos a enfocarlo en lo que es importante. No es una guerra de géneros, como expliqué en mi canción, sino una expresión del alma. Y mi reto mayor siempre ha sido, ¿verdad?, explicarle a la gente que esto lo puede hacer todo el mundo si realmente te nace del corazón, si eres apasionado y claro, te dedicas a eso, trabajas fuerte, es bien sacrificado, como los atletas, ¿verdad?, que se levantan bien temprano, esto también es bien sacrificado, darle ese instrumento es bien sacrificado, pero volvemos, esto no es porque es mujer es más sacrificado que de hombre, no, esto es algo tan hermoso, pero lo que difícil es hacerle entender a la gente que el machismo puede existir en cualquier género, sino una forma de pensar, y yo quiero romper con eso para que la gente sepa que sí se puede. Vamos a darle un fuerte aplauso, que continúe el espectáculo. Claro. Gracias. Que sí. Nuestro amor duró tan poco, fue cual triste.
Carla. Un aplauso para Norberto, que viene desde la Loma de Atillo para acá. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mira, mira, se me cayó una pantalla, dámela. ¿De verdad? Sí. ¿Me la pongo yo? Guárdala para ahorita. Buenas noches a todos, muchas gracias por este. Dense un aplauso a ustedes los que están aquí, por favor, porque de verdad que estamos más que contentos por su asistencia, por apoyar estos eventos tan importantes para nosotros. Así que, y aplauso para Carla y esta maravillosa orquesta que la acompaña esta noche. Gracias, gracias. La gran fuerza de choque que está aquí con nosotros, ¿ah? Voy bonita. ¿Ah, te vas? Sí. Ah, pues está bien. Porque tienes que cantar algo de Rafael, ya cantamos a Mirta, entonces ahora tú cantas a Rafael. Bueno, pues vamos entonces a hacer un tema muy emblemático de Rafael Hernández, que dice más o menos así, si lo sabes lo canta conmigo, ¿ah? Buenas noches. Venir
Que se escuche el aplauso para Norberto. Oye, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué representa para un cantante cantar música de Rafael Hernández? Bueno, yo creo que eso es parte de la historia, ¿verdad? De lo que es la música. Me voy a parar acá, pastor. Claro, claro. Para nosotros, bueno, en mi caso, yo crecí cantando música de Rafael, o sea, cantando Preciosa, cantando todo este tipo de canciones, y para nosotros es parte de nuestra cultura. O sea, para mí es parte de mi crecimiento. Y de hecho, este pueblo también fue donde yo di mis primeros pasos. Ajá. Porque mi papá estuvo aquí para cuando los años, los 79, que fue los Juegos Panamericanos. Y esta tierra de verdad que me acogió muchos años también, así que la hemos pasado muy bien. Yo estoy más que contento de estar aquí de nuevo. De hecho, hace poco estuve aquí en Aguadilla, así que siempre me reciben con mucho cariño. Señoras y señores, desde la Loma, había llegado aquí a la costa. Vamos a darle un... Antes de que te vayas, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que tiene Norberto? Que se pueda decir. Bueno, ahora mismo, si hablamos de programa, hay una sorpresa bien bonita. Pero se la puedo decir aquí, el próximo episodio viene el maestro Willy Rosario cumpliendo sus 100 años. Ya estuvo con nosotros en La Loma. Y próximamente vamos a estar, sesiones desde La Loma, vamos a estar en Orlando ahora en el mes de verano. Así que estamos por ahí ya, mira, recorriendo el mundo. El gracias. Aplauso para Norberto, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no sé cuán claros están ustedes de que Mirtha es quien le abre el espacio a Celia Cruz en Cuba, específicamente en la Sonora Patancera. ¿Qué pasa? Que Celia no era aceptada. Cuando Mirtha decide irse como cantante, propone a Celia, pero la orquesta no la quería. Así que Mirtha le tocó defenderla. ¿Por qué la Sonora Matancera no quería que Mirtha fuera parte de su orquesta? ¿Quieren saber por qué? Pues googleenlo para que se enteren, porque a todo mundo se puede enterar en su celular. Y para celebrar a Mirtha Silva, ahora Carla Marí trae un homenaje a Celia Cruz. Saludo a Lili. Thank you.
pie todos, por favor. Orgullo boricua nuestro. La banda dirigida por el maestro Carlos García, que también vino de la Loma. Bueno, señores, esto está encendido. Esto está, esto se quedó literalmente calientito y sabroso. Entonces, esto es un espectáculo que está lleno de sorpresas. Y lo que viene ahora es otra sorpresa. Es una sorpresa porque es mucho el talento que tiene Aguadilla. Entonces, la canción que vamos a cantar ahora es posiblemente la canción más famosa del maestro Rafael Hernández. Es la canción que más se ha grabado y que más se ha interpretado. Esta pieza tiene un nombre muy especial que le asignó un presidente, y vamos a disfrutar de su interpretación por el coro de Aguadilla, dirigido en el piano por Javier Sánchez, y su directora, la señora Nilsa de la Cruz, que aquí están subiendo estos tortolitos y tortolitas, todos jovencitos. Bueno, gente, esto es todo para la noche de hoy. Entonces, esta canción, déjame yo salirme en medio para que no me lleve un micrófono enredado. Esta canción, como les estaba mencionando, es la canción posiblemente más famosa del maestro Rafael Hernández. Y el presidente John F. Kennedy tuvo la oportunidad de conocerlo y tuvo la oportunidad de, le dio un adjetivo, le puso un seudónimo al maestro Rafael Hernández. Y a raíz de ese seudónimo, pues él se le ha conocido, más allá de como el jibarito, se le ha conocido como este seudónimo que le voy a decir ya mismo, porque una vez que lo diga van a saber qué canción es. Pero quiero esperar que el coro se ubique. Ay, la del siguiente, si están las corbatas y todo. Espectacular. Déjame yo para acomodarme por aquí, para no estar en el medio de ellos. Ahí está. Entonces, hola, usted tiene pinta de jefa, ¿verdad? No sé. Lo digo porque lo sé, lo digo. Bueno, mi gente, usted buenas noches. Gracias otra vez por estar ahí. Saludos a todos. Aquí estamos desde el parterre de Aguadilla. Bueno, pues señores, los quiero, se me cuidan. Como resultado de esta canción.